Es el mes morado y es una gran oportunidad para que todos los fieles se arrepientan de sus pecados. Así lo ha dicho el director espiritual de la Hermandad del Señor de los Milagros, el padre Jaime Calvo. Escuchemos. A tres días de la primera salida procesional del Cristo de Pachacamilla, el director espiritual de la Hermandad del Señor de los Milagros, el padre Jaime Calvo, espera que en este mes religioso miles de personas se arrepientan de sus pecados. Como es costumbre, miles de personas manifiestan su gran fe en la procesión del Señor de los Milagros. El sacerdote Calvo, director espiritual de la Hermandad, dijo que en este mes morado los jóvenes cristianos no deben sentir temor, sino confiar en las obras de misericordia del Cristo morado. Bueno, es que a veces eh, lo agitado del día, las preocupaciones personales, pero yo creo que la gran mayoría de jóvenes eh, sí tienen a Cristo en su corazón. Lo que pasa es que a veces lo agitado del día hacen que ellos vivan el momento, pero yo estoy seguro que ellos poco a poco irán reconquistando ese corazón bueno que tienen. Asimismo sí el religioso exhortó a los fieles católicos a vivir una vida de compromiso y de fe, manteniendo su integridad frente a la tentación que les acosa cada día. A todos los fieles laicos, especialmente a los jóvenes que asistan a las diferentes procesiones en donde vamos a venerar la imagen del Señor de los Milagros, a que puedan reconciliar su corazón. Eso es importante, asistir para pedirle al Señor de los Milagros que haga el gran milagro de la transformación de nuestras vidas. Como se recuerda, la primera salida procesional delante del Cristo Morado se realizará este sábado 4 de octubre a las 11 y 30 de la mañana desde el Monasterio de las Nazarenas.